prepared two short weeks within the long week, and that gave us some breath. And then from Thursday until Sunday, we are preparing the game against Austin. That we take it as the best team in the West coming into our stadium. So that's how we approach the game. That's how we approached this week of preparation. And I think that we will be ready for Sunday at 12 p.m. Open up to questions here in person. Josh, go ahead. You said you take it as the best team in the West coming to your stadium. What does that, what does that mean? Why is Austin the best? Why are you not the best? Well, I don't like to speak about ourselves, and that's why I put our team on the side, and we just prepared for the best team in the stands after us. But also I think that the best team in the way that they play. They showed us in the season what that means, and not just against us, but against pretty much all the opponents in the league, and they don't change. They just know how they want to play, and they try to execute no matter if they play in Austin or on the road. So that's how we see them, and that's how we prepared, or we are preparing for them to come into LA. Is it fitting then in the team that you lost to twice, you have to beat to get to the MLS Cup Finals? Does that make sense to you? Well, it's how the draw worked for us, how the stands end at the end of this long season. And I think that we earned the right to play at home. And for us, after that, doesn't matter who is coming. We start with the Galaxy. I think that we were better in the way that we prepare for that game, especially mentally. And I think that now it's Austin coming to our home, and we are taking the team that come next. So the important for us is that we are alive, and that we deserve to be in this position to finish the season or the playoff in front of our fans. Was there any hangover? Did you guys feel anything from the Galaxy match, or was it easy to let go? No, I think that we were especially good in the way that we prepared for the game, and that we execute during the game, and that also we celebrate after the game, because we all knew, and I think that we showed that in our minds the job is not done. So that's why I think that my team, our team, look pretty focused on what we have to do and that what it's expected from us. Again, before, during, and after the past round, we were better, and that's what we are trying to do again in this round. We didn't plan the last matchup. I think it might have been yellow card accumulation. You were out. I think most of us noticed how much you were missed in the midfield, but you not being in that game, what did you see from Austin to see that potentially you could expose, or you could, you know, use yourself in that asset there in that midfield? Well, I saw exactly the same that I'm seeing from them every time I watch one of their games. They are a pretty good team offensively, but also very compact defensively. So they are very disciplined. I think that comes from their coach that demands that as a priority from their players, but also credit to them to follow him on what he demands or what he asks them to do. So they, on top of that, they have a very talented players that can decide the game. I don't need to name them, but yeah, they are a solid team. They showed that they can play at home with their fans, that by the way, they're a very good crowd, but also on the road they can also perform. Let's see if they can do it in front of our fans, because I'm sure that they will also be a determinant factor for us once Austin steps on the field on Sunday. You mentioned one of the players, I think, you know, referring to is Jerusi, I don't want to put anybody in that, but he's been an MVP candidate. He's made their team really good.
You're probably going to run into him in that midfield. What are your thoughts on him and what he's done for that team and how you potentially limit him? It's a fantastic player. I remember last season going into Austin with Kansas City, and you could already see that he was a different player for them. Their season wasn't as successful as this one has been for them, but you could tell that he would be the next key player for them. This season, on top of that, the team helped him or surround him with more tools to have more room for him to move and more confidence. And you can see on the sheets, right? He's first in assists, he's first in goals scored for them. And that tells you how dangerous he can be playing against you. Ilie, a 48 horas de jugar este partido por el Campeonato del Oeste, ¿cómo se encuentra el equipo anímicamente y qué tan diferente puede ser este juego en comparación al último que se jugó en Austin? Sí, no tendrá nada que ver. Creo que la importancia de este partido es máxima. No digo que la del partido anterior no lo fuera, pero aquí no hay margen de error. Aquí haces un partido malo, o ni tan siquiera un partido. Haces 20, 25 minutos malos, el rival lo aprovecha y estás fuera. Entonces, creo que el equipo ha entendido esto. Hemos madurado, no somos el mismo equipo que el equipo que fue a Austin o el equipo que empezó la temporada en este 2022, pero creo que ahora somos un equipo capaz de entrar a los partidos con concentración y de mantenerla por los 90 minutos o lo que dure, porque ya sabemos que en playoffs si empatas tendrás una prórroga y quizás unos penaltis, pero no pensamos en esto, pensamos en salir concentrados. Es un horario diferente para nosotros, a las 12 del mediodía. Nos ha tocado varias veces esta temporada jugar a esta hora y creo que el equipo está preparado o se está preparando para cuando llegue el domingo la hora del partido. ¿El hecho de jugar, se te hace justo el formato? Sí, bueno, es el que hay. Justo o injusto es el que tenemos. Para nosotros el primer objetivo, el gran objetivo era quedar campeones de Supporters Shield, que digamos que es en formato europeo o de otras ligas lo que sería la liga regular y creo que este club necesita, ¿no? O se debe a temporadas largas y a hacerlo bien durante toda la temporada. Tenemos que ir a cada partido y afrontar cada partido para ganarlo. Pero una vez ya hemos concluido la temporada regular y estamos en una posición de resolver los playoffs en casa, que creo que nos lo hemos merecido, para nosotros es ilusionante poder hacerlo de esta manera y afrontar los playoffs de la mejor manera posible, porque, como te digo, ¿no? Es lo que hay y es lo que queremos hacer. ¿El jugar en casa crees que termine siendo más presión para ustedes al no llevar quizás un marcador a favor los primeros minutos, o quizás al contrario sea más motivante para ustedes? Bueno, cada vez hay más cámaras aquí, cada vez hay más, más periodistas, estáis todos aquí con nosotros, con el equipo, y yo no creo que sea presión. Agradecemos de hecho que estéis aquí, agradecemos que la afición esté ilusionada y lo único que intentaremos es devolver toda esa presión o ilusión o motivación que nos estáis transmitiendo para ganar el partido. Ah, perdón, pensaba que me decías que mirara a la cámara. Hay muchas. Merece el encuentro, Miguel, de verdad, la afición, luego de que los daños se fueron, luego de que tenemos otros equipos en otros deportes que no responden, ilusiona. De verdad que, como lo dijeron en su eslogan, en su hashtag, por Los Ángeles, así está toda la afición. ¿Sabes qué pasa? Que yo he llegado este año, llevo una temporada aquí, y me hace especial ilusión poner en el sitio que se merece este club. Vosotros, la afición, compañeros míos, gente de las oficinas de arriba, llevan aquí 5 años, incluso más, preparando lo que sería este club, peleando cada día para ser los mejores en MLS. Y de hecho creo que se ha conseguido estar en una posición de las de arriba.
y lo único que tenemos que hacer es en un partido el domingo y quizás otro el próximo sábado, resolver la temporada y dar esa alegría a todos vosotros, a toda la afición y a la gente que ha estado aquí desde el primer día. Así va a ser. Gracias. Gracias. Hola, Elia, ¿cómo estás? Hola, Michele. Oye, ¿qué equipo de Austin esperas? ¿Esperas a un equipo que salga a agredir o que se siente atrás, intente dominar el partido, el balón, como intentó hacer el Galaxy el jueves pasado? Gracias. Esperamos al mejor Austin. Yo creo que son un equipo que están participando por primera vez en un playoff. Que como te he dicho, o como he dicho antes, vienen haciendo una temporada muy buena, no solamente de resultados, pero también de juego. Y yo creo que han sido un equipo que han tenido la fortuna o quizás el buen acierto de tener a todos sus jugadores disponibles la mayoría de partidos. Eso no suele ser normal, y menos en MLS, cuando tienes que viajar durante 4 o 5 horas con cambio horario, con cambios de clima. Y ellos han tenido pues esa regularidad y han entrenado, supongo que de la mejor manera para estar todos disponibles. El domingo esperamos a todos sus jugadores, esperamos a un equipo como el que vienen demostrando ser durante toda la temporada y de esa manera afrontamos el partido. Como ya te digo, creo que he escuchado algunas declaraciones de sus jugadores que vienen con confianza, se la merecen por todo lo que han hecho durante el año, pero entrar en el Bank of California en frente de nuestros aficionados en un partido de playoff no es fácil y veremos cómo eso juega en su contra o a nuestro favor para resolver el partido.